En un principio, lo que estáis viendo iba a ser una opinión del episodio 9 de Star Wars, El ascenso de Skywalker, pero dado que no quería invertir mucho tiempo para hablar de cosas o personajes que sencillamente no me importan, he decidido centrar el vídeo en un solo personaje, el Emperador Palpatine, que en última instancia es el eje sobre el que se desarrolla no solo esta última película, sino en general las 9 películas de la saga Skywalker, siendo además el personaje del que considero que puede aportar un análisis más interesante. Así que sin más preámbulo, aquí tenéis mi opinión de Palpatine en El ascenso de Skywalker. Bien, dado que los comienzos siempre me cuestan muchísimo, voy a tirar por lo fácil. ¿Qué pienso del regreso de Palpatine? ¿Está bien hecho? ¿Era necesario? Como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Para mí, para Cyrodrax, el final de Palpatine en el episodio 6 era perfecto y no necesitaba ningún arreglo ni extensión. Fue Palpatine, tanto en el antiguo canon como en el nuevo, quien de una manera u otra provocó el nacimiento del elegido para traer el equilibrio a la fuerza, esto es, Anakin Skywalker. Fue Palpatine quien, orquestando una guerra en la que lideraba ambos bandos con identidades diferentes, aproximaría paulatinamente a Anakin al lado oscuro mediante la participación en la contienda militar llamada Las Guerras Clon. Fue Palpatine quien se granjeó la amistad de Anakin desde que cayera en manos de la Orden Jedi tras ser liberado en Tatooine. Fue Palpatine quien utilizó esa figura paternal para ponerlo en contra de la Orden Jedi, haciéndolo caer finalmente en el lado oscuro, destrozando su cuerpo y provocando la muerte de su esposa Padme. En definitiva, Palpatine es el causante del nacimiento y destrucción de Anakin Skywalker. Cuando años más tarde Darth Vader decide sacrificarse para salvar a su hijo arrojando al emperador por el foso de la Estrella de la Muerte, Vader está terminando con algo que era personal. Esa persona le había arrebatado a aquellos que de forma sincera alguna vez le habían amado, los Jedi, su hermano y mentor Obi-Wan Kenobi, Padme, una vida con sus hijos, absolutamente todo. Y ahora le pretendía arrebatar también la vida a su hijo Luke, delante de sus propios ojos, su último lazo con la persona que una vez fue. La muerte de Vader es, para mí, el final de lo que se ha llamado la saga Skywalker, que no es sino la saga de Anakin Skywalker. E independientemente de lo que luego pueda decir, la saga de películas conoce en El retorno del Jedi su mejor final posible. Ahora bien, partiendo de que tenemos una trilogía nueva, nos guste o no, debemos hablar de lo bien o mal argumentado que está el regreso del emperador, y para hablar de ello debemos remontarnos a la trilogía de novelas Aftermath, que se empezó a publicar a partir de 2015. En el tercer libro, titulado El fin del imperio, se sugiere que Palpatine puede seguir vivo y que estaba buscando algo fuera del espacio conocido. Durante los últimos años de la República y el imperio, ordenó construir centros de exploración espacial en el borde exterior de la galaxia para cartografiar los sectores desconocidos y establecer rutas seguras hacia dichas regiones ignotas de la galaxia. En Jakku, el planeta desértico que vemos en el episodio 7, hay uno de estos centros. Durante la batalla de Jakku, que es la última batalla entre el imperio y los rebeldes, en un búnker imperial tiene lugar el pasaje más interesante que hubo sobre el paradero de Palpatine tras su muerte. Adelanto que intervienen dos personajes, Yupe Tashu, quien fue un acólito del lado oscuro consejero de Palpatine, y Galius Rax, del que podríamos decir que fue el sucesor fáctico del emperador tras su muerte. El texto dice lo siguiente. Tashu se pasea por delante de los artefactos, acariciando las vitrinas con la punta de los dedos. Va murmurando para sus adentros. Rax ve que se ha mordido de los labios y los tiene ensangrentados. ¿Está preparado? Le pregunta Rax al antiguo asesor de Palpatine. Sí, responde Tashu, volviéndose hacia él. Las lágrimas le recorren las mejillas y tiene los dientes manchados de rojo. Palpatine sigue viviendo. Lo encontraremos de nuevo ahí, en la oscuridad. Todo está ocurriendo como nuestro maestro predijo. Todo avanza hacia el gran plan. Se han hecho todos los sacrificios. No todos, piensa Rax. Debe vestirse el atuendo de la oscuridad, dice Rax. El uniforme del lado oscuro es para usted, al menos durante un tiempo. Al menos hasta que encontremos a Palpatine y lo vivifiquemos, devolviendo su alma a la carne una vez más. Todo es mentira, por supuesto. No cree nada de esto. Es una treta que ha urdido para Tashu. Las mentiras son como correas. Si se tira lo suficiente, todos los que creen en ellas obedecen. Los lunáticos creen las mentiras porque siempre confían en cualquier cosa que confirme su visión de la galaxia. La visión de Tashu es que el lado oscuro lo es todo, que Palpatine era el maestro, no solo del imperio, sino de todo y de todos, y que a través de todo esto, el señor oscuro volverá a nacer. Perfecto, que lo crea. Como habéis comprobado, existen dos versiones de lo que ha podido pasar con Palpatine. Según el fanático Tashu, Palpatine sigue viviendo en la oscuridad y cree que debe traerlo de vuelta. Sin embargo, Galius Rax cree que todo eso son patrañas y que el fanático seguidor del emperador está absolutamente loco por la devoción a su líder espiritual.
Todo esto es un ingenioso truco de Chuck Bendig, el autor, para dejar la puerta medio abierta a un posible regreso de Palpatine sin comprometer la libertad creativa de los guionistas de la nueva trilogía. Si en las películas no regresara, el equivocado sería Tashu, al cual pintan los libros como un fanático religioso totalmente trastornado. Si por el contrario regresara, Tashu habría dicho la verdad, y Rax hubiese quedado como un maldito blasfemo que infravalora el poder del lado oscuro, lo cual, dicho sea de paso, tampoco sería algo novedoso. ¿Pretende intimidarnos con sus cuentos de brujas, Lord Vader? Su funesto culto a esa antigua religión no le ha servido para evitar el robo de los datos grabados. Ni le ha permitido encontrar la guarida secreta de los rebeldes. Su carencia de fe resulta molesta. Es decir, en lo referente al literario universo expandido, el regreso de Palpatine se sugirió de forma muy inteligente y con tiempo suficiente para que calase la idea de que el emperador, en efecto, podía volver. No pasó lo mismo con las películas, y esto es un gran defecto en muchas historias ficticias, ya sea su canal el manga, la novela o la película. Encontramos el mismo problema en Naruto. Kaguya y los Otsutsukis no son personajes necesariamente malos, sino mal introducidos. Los buenos platos se cocinan a fuego lento, no metiéndolos en el microondas. Lamentablemente no todo el mundo lee las novelas de Star Wars, ni siquiera los más fans de la saga, por lo que la planificación del regreso del emperador cojea poderosamente, y eso deberían haberlo tenido en cuenta. En este sentido, quienes fallaron a la introducción de Palpatine fueron los guionistas de las películas, quienes no hicieron ninguna alusión al posible estado del emperador ni en el episodio 7 ni en el 8, un motivo, entre otros más, por lo que se sugiere muy a menudo que esta trilogía ha sido totalmente improvisada. En cualquier caso, por eso y no por otro motivo, se ha anunciado a bombo y platillo el regreso de Palpatine en los trailers del episodio 9, para ir haciendo al público la idea de que los muertos hablan y de que Palpatine, al final, permanecía con vida en un recóndito planeta de las regiones desconocidas llamado Exegol. Voy a romper una lanza en favor de la idea general de la película, y es que el concepto de un gran villano aguardando en lo más oscuro de la galaxia mientras reconstruye un imperio moribundo me gusta mucho. No es, sin embargo, una idea novedosa, y creo que por eso me gusta, porque me ubica en unos esquemas que conozco bien y sé que funcionan. La idea del imperio en reconstrucción, lamiéndose las heridas hasta su nueva entrada triunfal, no es ni nueva en Star Wars, ni nueva en la literatura, ni nueva en la historia. No es nueva en Star Wars porque en el antiguo canon del universo expandido, tuvimos ese imperio Sith de la Edad Antigua liderado por nombres tan legendarios como Mark Arrakhnos, Naga Sado o Ludo Kress, que, destrozado tras la Gran Guerra Hiperespacial, no tuvo más remedio que ocultarse como un lamentable remanente en un remoto lugar de la galaxia para recuperar fuerzas. Solamente la historia de la reconstrucción del imperio Sith dio a pie a grandes historias que, de por sí, tienen la misma o incluso mejor calidad narrativa que muchas películas de Star Wars, las guerras mandalorianas, Revan, Malak, Traya, Malgus, Vitiate, etc. Naturalmente tampoco podemos olvidar el regreso de Palpatine en el cómic Imperio Oscuro del antiguo canon, que tiene la misma idea general que la trilogía de secuelas. Tampoco la reconstrucción de imperios es una idea nueva en la literatura, pues ahí tenemos la obra de Isaac Asimov, La saga de la Fundación, que narra cómo en un futuro hipotético, ante el temor a que una eventual caída del Imperio Galáctico traiga miles de años de barbarie, como pasó en Europa con la caída de Roma, se planea construir otro imperio, llamado la Fundación, en un extremo de la galaxia para reducir el periodo de barbarie a solo 1000 años. Y por último, tampoco se trata de una idea nueva en el plano histórico, pues el Imperio Bizantino no fue sino el Imperio Romano reorganizado en su mitad oriental, que pudo mantenerse más o menos intacto a las invasiones germanas del norte de Europa, y que duraría otros 1000 años tras la caída de su mitad occidental. Hoy día conocemos el derecho romano, base del cuerpo jurídico de todos los países hispanos y del continente europeo, gracias al emperador bizantino Justiniano. A su vez, esta remanente de Roma protegió Europa de las invasiones asiáticas hasta la caída de su capital, Constantinopla, hoy día Estambul, en 1453. Es decir, la idea de reconstrucción del imperio de Palpatine con el nombre de la Orden Final era muy buena y tenía mucho material literario e histórico para inspirarse, ya sea para usarlo como enemigo o como aliado temporal ante una invasión alienígena desconocida. El comienzo de la película con Kylo Ren aproximándose a solas a Exegol y descubriendo al emperador me parece sencillamente fantástico. No obstante, creo que fue demasiado rápido todo esto. Toda la película tiene un ritmo de infarto, demasiado rápido. Este ritmo es, a mi juicio, incompatible con conversaciones interesantes. A la película no le falta ni le sobra tiempo de metraje, le sobra acción y le falta diálogo. Es una película que desoye el eco político y dramático de la trilogía de las precuelas, volviendo al estilo de la trilogía original. Los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Y de todo eso va el último punto de este vídeo, de haber infantilizado a Palpatine.
Sheev Palpatine en el episodio 9 sencillamente no parece Palpatine. Y no lo digo solo yo, también se lo he escuchado decir a Apolo 1138, que si no me equivoco es el segundo canal de Star Wars más grande de habla hispana. Ya con eso, por lo menos, no me siento el loco ni tampoco el loco que sigue al loco. Salí con esta sensación dos veces de la sala de cine y creo saber a qué se debe. Palpatine, como las trilogías, sufre cambios. La trilogía original era una sencilla historia de buenos contra malos y el emperador era representado como la maldad elevada al cubo. Sin embargo, las precuelas añadieron por lo menos dos dimensiones adicionales a la temática básica de la trilogía original, la política y la tragedia. Con estos dos nuevos elementos, la saga subió de nivel. Bien, pues la parte que nos interesa es la política. La persona que mejor representa esa trama es el propio emperador, como él mismo diría en el episodio 3. The Senate will decide your fate. I am the Senate. Si la trilogía original nos representó a un emperador bastante plano como símbolo de la cúspide del mal en la galaxia, en la trilogía de precuelas Palpatine es dibujado como un astuto senador de una república ineficaz, gobernada de facto por burócratas y carcomida por la corrupción que conseguiría no solo llegar al puesto máximo de canciller supremo, sino también, mediante una guerra civil con una facción separatista que él lideraba con otro nombre y que sirvió de pretexto para crear un ejército sobre el cual el canciller tenía el mando directo, concentrar los tres poderes en que se divide un estado democrático, ejecutivo, legislativo y judicial, para convertirlo en un emperador. Todo, por supuesto, disfrazado con una imagen de normalidad democrática y con la demagogia típica que suele aflorar en un estado democrático decadente. I love democracy. I love the Republic. Palpatine y la República Galáctica están inspirados en Julio César y la República Romana. César dominó la política romana durante años junto a Pompeyo Magno y Licinio Craso, en lo que la historia ha denominado Primer Triunvirato. Los dominios de Roma por la cuenca mediterránea se habían hecho tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. César, como general, desafió la autoridad del senado revelando la importancia que tenía poseer la autoridad y fidelidad de las tropas para obtener rédito político. Las legiones respondían ante César, no ante un senado de viejos incompetentes. Tras una guerra civil que lo enfrentó a su antiguo aliado Pompeyo, César había logrado concentrar todos los poderes de la decadente república, proclamándose dictator perpetus. Aunque el resto de la historia real difiere de la ficticia, es innegable que Palpatine y César son como dos gotas de agua. Si a eso le agregamos todos los diálogos que tiene Palpatine demostrando sus persuasivas habilidades dialécticas y hasta dramatúrgicas, podríamos decir, porque vaya papelón hace el tío de demócrata de toda la vida. Sin duda nos queda un personaje riquísimo en todos los aspectos, y aunque no se sepa nada de historia, las impresiones están ahí. Palpatine en las precuelas es inteligente, interesante, persuasivo. Sin embargo, en el ascenso de Skywalker, es un señor que no aprovecha el elemento sorpresa de su regreso y avisa de que sigue vivo. Es un señor que no parece aprender que sus enemigos pueden reflectarle los rayos con una espadita láser. Y es un señor cuyas líneas de diálogo son copypasta del episodio 3 y del episodio 6. No hay novedad, no hay inteligencia, todo brota delante de tus ojos gratuitamente, como literalmente esos tropecientos destructores de la Tierra, aparecidos por generación espontánea, como si se hubiese regado diligentemente durante 30 años los tenebrosos campos hexegolianos. Todo hubiese sido mucho más verosímil si hubiésemos visto un Exegol algo más parecido a esto. Por no hablar de ese complejo de Joseph Joestar chingándose a la gente ya entrado en añetes, en serio, lo de Rey Palpatine también parece sacado de un fanfic de la Deep Web. En fin, de verdad, muy mal todo. Una película muy palomitera, con la sensación de tener el tema de los Vengadores de fondo y estar viendo a Goku derrotar a Freezer por 17ª vez. Muy decepcionante. En fin, esa es mi opinión a grandes rasgos sobre Palpatine y el episodio 9. Un saludo y hasta la próxima.